de brucelosis en los animales en la campaña nacional, en las regiones A1 y A2 del estado de Puebla. Jiménez Merino señaló que el mejoramiento del estatus zoosanitario impacta de manera positiva en la producción ganadera de los 46 municipios que integran las mencionadas regiones, cuya producción estimada rebasa los 1.600 millones de pesos, además de que da certidumbre a los ganaderos para mejorar las condiciones de acceso a mercados nacionales e incluso internacionales, tanto del ganado como de sus productos, lo que hace la actividad más competitiva y rentable. La delegación de la Zagarpa en Hidalgo, a través del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, el SIAP, certificó a 9 técnicos del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, el SNINTRUS, en la captación y registro de información agrícola y pecuaria. Dicha certificación refuerza las prácticas de acopio y registro de datos de la información estadística del sector agroalimentario, que es fundamental en la generación de políticas públicas y la toma de decisiones, posicionando el trabajo de los técnicos establecidos en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, los CADERS, de la Zagarpa a la vanguardia mundial en la captación y generación de información. Estas fueron las breves nacionales.